Estamos de regreso en mirada electoral. Hoy nos acompaña el doctor Guillermo Celí, candidato a la asambleísta por la Alianza Suma Creo. Uh -huh. Guillermo, me zumba una curiosidad y mucha gente también quiere conocer cómo va a actuar el bloque o cómo actuaría el bloque de asambleístas de Suma Creo, con una total dependencia del ejecutivo o con una independencia eh, absoluta. Dentro de, de los postulados individuales, tanto personales cuanto partidarios? Mire, Alberto, la Asamblea Nacional y los asambleístas han estado al servicio de un gobierno que le ha dado la espalda a los ecuatorianos, de un gobierno que ha hecho poco y nada para atender el desempleo, la corrupción y la falta de apoyo en el emprendimiento. Los asambleístas debemos estar a la altura de lo que piden los ecuatorianos al servicio de los ecuatorianos y de su futuro, y no al servicio de un dueño del país o de personas que manejan al bloque legislativo. Nosotros vamos a actuar siempre en favor de los ecuatorianos, más allá de cualquier bandería política. El momento en que asumimos el rol de asambleístas tiene que ser un rol de entrega en favor de la familia ecuatoriana. Por eso, el próximo proceso y la próxima asamblea que se posicionará a partir de mayo de este año tiene un rol de legislar y fiscalizar de la mano de los ecuatorianos. Y en esa línea estamos nosotros fervientemente enfocados. Antiguamente la designación de ciertos eh, eh, puestos a nivel del Estado, como es el fiscal general del Estado, Contralor, Procurador, eh, ministros de la Corte Nacional, Corte Suprema, eran por parte de la Asamblea o del Congreso Nacional. Ahora esto está en manos del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Ustedes piensan que así debe ser? ¿Se debe mejorar la institucionalidad del Consejo de Participación Ciudadana? ¿O en su defecto se tiene que derogar aquella parte, tanto de la Constitución cuanto de las leyes, que llevan a ese tipo de designaciones? Bueno, es realmente risible pensar que una participación ciudadana debe ser reglada de la forma en que se elige y se nombra a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La participación ciudadana tiene que ser espontánea, nacer de la ciudadanía. Hoy día este Consejo de Participación Ciudadana se ha convertido en la piedra angular del correísmo para designar a todos los órganos de control del Ecuador. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Hemos llegado a un gran planteamiento conjuntamente con Guillermo Lazo, que los primeros 30 días de gobierno se emitirá un decreto para llamar a una consulta popular para terminar con los periodos de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Eso va a ser fundamental y entrar en una gran reforma institucional del país. El Ecuador necesita independencia de las funciones o poderes del Estado. ¿Eso llevaría a una designación de nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana o eliminación del organismo? Bueno, eliminación del organismo, porque ahí hay un problema grave. Vea quiénes son los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Por A, B o C motivos, siempre son funcionarios. Han salido exfuncionarios del actual régimen. Eso no puede pasar en este régimen ni en cualquiera que venga en el futuro, porque no es de beneficiarse los términos que ha tenido el correísmo para gobernar de la manera en que lo ha hecho. Tenemos que cambiar esto. Tenemos que cambiar básicamente y dar seguridad jurídica. Eso es lo que quieren los ecuatorianos. Y hacia allá es donde nosotros vamos a estar encaminados. ¿Cómo se maneja la comunicación entre suma y CREO? ¿Hay una comunicación fluida? ¿Hay una comunicación eh, que permite el intercambio de ideas o hay puntos que ya se acordaron y que ya no tienen más que hablar? Bueno, hay una comunicación directa con Guillermo Lazo, con todo su equipo, de parte de ellos y de parte nuestra, de ir planteando acciones concretas que permitan ir moldeando un gran programa, un modelo de gobierno responsable, como es el planteamiento de... Vamos por el cambio, vamos por el millón de empleos en cuatro años de gobierno y lo estamos diciendo de dónde vamos a sacar los fondos y cómo vamos a hacer posible de que este millón de empleos se dé se el lugar en cuatro años de gobierno. Otro tema que es fundamental y que me gustaría ponerlo en consideración es el detonar el sector agrícola nacional. El sector del agro, nuestro campesino, nuestro indígena, ha quedado abandonado a su suerte. El propio presidente de la República así lo ha aceptado. Y han fracasado en el apoyo al sector agrícola, al pequeño agricultor, al pequeño ganadero. Nosotros queremos capitalizar el Banco Nacional de lo que hoy día es el Banco del Tormento, que se llama Ban Ecuador, y convertirlo en una banca de desarrollo productivo para dar crédito al 1% y a 30 años plazo. ¿Cómo lograrlo? Capitalizando el Banco Fomento en mil millones para poder prestar 10 mil millones y que eso se revierta en un apoyo contundente al sector agrícola. Lamentablemente el correísmo pensó que la gran bonanza petrolera iba a durar toda la vida. Y eso es más o menos como la familia que se gana la lotería tiene dos opciones. La una opción, comprarse una casota, un carrote y dedicarse a farrear todos los fines de semana. Pero la otra opción es aquella familia que mejora sus condiciones de vida, que le da una buena educación a sus hijos, que invierte en un emprendimiento donde trabaja la familia y da empleo a otras personas. Pero lamentablemente el correísmo escogió la figura número uno, o, la, o el caso uno, que lamentablemente en el tiempo era insostenible el famoso modelo económico del correísmo que se ve hoy día fracasado. Mira lo que está ocurriendo en el Ecuador. No Mauricio, Mauricio Rodas, ¿estás absolutamente aparte del gobierno o tiene algún nexo con el gobierno nacional? Mauricio Rodas es el presidente nacional titular del movimiento. Yo soy hoy día el presidente encargado del movimiento Suma 23. En absoluto tiene ningún tipo de nexos con el gobierno. Nosotros discrepamos de manera contundente con la forma de llevar eh, la conducción del Ecuador, más allá de que efectivamente entre un órgano central de gobierno y un órgano seccional como es la alcaldía de Quito hay que coordinar acciones en materia evidentemente del desarrollo de la ciudad. Pero eso no tiene nada que ver en la posición clara y firme que hemos mantenido quienes somos parte de Suma 23. Le vamos a pasar unas cuantas fotos y le ruego por favor de que usted diga qué le llama la atención de aquello o qué puede usted decir al respecto. Por supuesto, gracias. Empezamos. Suma. Bueno, el gran sueño que lo hemos ido convirtiendo en una realidad con muchísimo esfuerzo, llevando y transmitiendo el modelo de gobierno responsable. Lazo, Guillermo Lazo. Bueno, Guillermo es nuestro candidato presidencial con quien hemos formado una gran plataforma por el cambio y de generación de empleo en favor de la familia ecuatoriana. Creo. Creo, es nuestro aliado, somos la Alianza 21 de Creo, Suma 23, con quien compartimos principios y valores en favor de los ecuatorianos. Manaví. Bueno, mi tierra que la amo profundamente, que fuimos muy golpeados el 16 de abril. Pero esa garra Manaba que nos caracteriza quienes vivimos en esa maravillosa provincia nos ha permitido, con nuestro propio esfuerzo, salir adelante. Más allá de que ha existido una falta de apoyo e incentivos en favor de Manabí, vamos a convertir a Manabí en zona franca turística, zona franca en salud y zona franca en cultura y arte. El tiempo se nos ha terminado, Guillermo. Te agradecemos mucho por haber estado con nosotros. Esperamos, pues, de que nuestra teleaudiencia haya recibido las propuestas que has presentado y te deseamos la mejor de la suerte. Eh, esperamos pues que todos los candidatos nos acompañen progresivamente, los de ustedes y los de las demás agrupaciones políticas, para poderlos presentar ante nuestra teleaudiencia. Muchísimas gracias, Alberto, por, por la invitación, siempre a las órdenes, y es un gusto estar acá en este medio de la católica eh, para transmitir nuestro mensaje de cambio y de empleo en favor de los ecuatorianos. Agradecemos a nuestra teleaudiencia, gracias por estar con nosotros y por habernos sintonizado. Los esperamos mañana con más de mirada electoral.